Muy buenas, gente, ¿qué tal? Estamos de nuevo en The Search. Estamos ya en la zona donde acabé el capítulo anterior, pero la he limpiado por completo, ¿vale? He acabado con estos dos que teníamos aquí, he acabado con otros dos que teníamos por aquí. Y aparte de eso, en esta parte interna teníamos dos drones, un guardia de seguridad y uno de estos de. Un. Lo que le llamo yo, un. Joder, no me sale. Vale, ya no hay ningún enemigo. ¿Escuché a alguien hablar? Sí, tío, se escucha gente hablar. Vale, por aquí me encontré con un. Bueno. Con un escorpión, joder, un escorpión metálico que no me salía. Vale, que de hecho me mató una vez, luego tuve que volver a hacerlo, perdí 43.000 de chatarra por encima, en fin, bueno. Vamos a abrir primero esto, que parece que es como una zona de salas de reuniones o algo así, parece que se oye a gente hablar incluso. Vamos a ver qué pasa. Hostia, un tío ahorcado. Crio Killed debió estar. ¿Y aquí qué habrá? Vale. Hostia. And I helped them create that lie. Don't let Jewel know. Please, please don't tell her. Don't tell her. Don't tell her it ended like this. I love you both. Please know that. Always loved you, Rhea. Always. No one compared. I don't want to think that that's the last time I'll hear your name. Hostia, este es el que está ahí ahorcado entonces. Esta es la zona donde él grababa los vídeos. Ya veis que tiene ahí incluso la croma verde y todo. Y ahí tenéis a Don Hackett. Se suicidó, tío. Se ahorcó. Normal. Bueno, vamos a ver qué es esto. No sé qué acabamos de activar. No parece que haya nada nuevo. Algo aquí. No se puede interactuar con ello tampoco. Por aquí, ¿qué dice? Journalism Award. Era el trabajador del mes, ¿no? Primero el mejor trabajador. Vale, ¿y aquí qué hay? Ah, igual abrí esta puerta. Pues igual estaba cerrada. Calibrador neumático V4. Ok. Perfecto. Joder, qué bueno, tío. El Don Hackett aquí ahorcado. Vamos a ver qué tenemos en la puerta de enfrente. A ver qué nos espera. Clearance confirmed. Un atajo al OPS puede ser. Hostia, no, enemigos. Iba yo ahí muy, muy espabilado y muy tranquilo. Bueno, siempre me pillan alguno, tío. Yo no sé cómo me las arreglo. Pero siempre me pillan alguno. ¿Ves? Ahora, venga, alegría. Mira, mátame ya, vale, si quieres. Joder, los putos implantes reventados con este mierda, tío. Aquí, es que ahí tenemos un ítem, joder. No sé cuántos enemigos más habrá. Parece que solo ese. Sí, parece que solo ese. Tenemos ahí atrás. Tenemos acceso a un ascensor. Vale. Voy a ver qué es esto, que es lo que me interesa. Un montón de chatarra, pues nada.
Nada, una mierda. No me suelto nada de este. Vale, vamos a ver dónde nos lleva este exoascensor. Y luego tendríamos que volver para ver las otras dos puertas. Esto nos lleva muy abajo. Ah, puede ser que nos lleve justo al lado del OPS. Que había una puerta que no podíamos abrir. O no. No sé qué es esto. Campo de rehabilitación. ¡Hostia! No, no. Este está muerto. Parece que sí. Esa puerta no la puedo abrir todavía, aparentemente. Vale, tenemos que hackear con el dron. Vale, y según hackeemos con el dron, este hijo puerra se va a despertar. Vamos a ver primero las otras dos puertas, ¿vale? Que las otras dos puertas creo que van a ser de hacer antes que esto, de este lado. Me da la sensación, no lo sé. No entiendo por qué el ratón lleva esas gafas. Una especie de gafas de aviador. Vamos a ver estas puertas, venga. Tenemos esta de aquí abajo y luego la otra de arriba. Que la otra de arriba yo creo que es la sala de juntas o algo así. Vamos a ver. Authorization acknowledged. Vale, aquí tenemos otro... mierda de estos. Que tampoco sabemos dónde nos lleva, pero tira para abajo también. Pues como sea esto, el acceso al OPS, tío, me cago en todo. No, aquí tenemos otra zona... Es como la sala de servidores, joder. Pensé que era el otro lado de la sala en la que acabamos de estar. Hostia. Informe de los últimos fallos detectados. Failsafe protocol active. Log. Mark 0 hours, 3 minutes, 12 seconds. ¿Cómo? Boardroom neurovote system successfully paused. Pausado con éxito. Board members Bonham, Green, Fox, Vanderbilt, Navabi, Ito, and Freeman. Quorum issue Utopia vote pending. Board member Hayes. Emergency medical assistance requested. Exponential cascade continuing throughout all Creo systems. Damage report unknown. Personnel related collateral effects likely for most operational neural implants. Vale, esta no la podemos abrir. Ahí nos estaba hablando de temas de tal. Vamos a ir primero entonces a la sala de servidores y luego vamos a la zona de abajo. Donde, mierda, no me maté, ¿no? Vale. Donde tenemos que hackear eso con el dron. Vamos a echar un vistazo a esto primero. Vale, tenemos un chisme de energía de 10. Ese de 85 que no lo podemos activar y no parece que haya ningún enemigo, ¿no? Pues igual esto... Ahí que tenemos. Regulador de fuerza MK4 y hélice neumática también. MK4. 6 de cada. Pues no sé, voy a hacer a ver qué pasa con esto, pero no me mola nada. Creo que me va a salir algo, ¿eh? Security level clear. Access granted. ¿Ves? Saltaron más alarmas. Executive firewall reset to standard parameters. Attention. Lockdown deactivated. Normal operations have been resumed. Please return to your designated work areas. Sponge. Now the shark. I'm not gonna let you down, Dad. I'll see this through. It won't be like the others, I promise. You're all I got now. And I'm not letting you go anywhere. Best paid job for non-skilled labor on the continent. If it's non-skilled they want, it's non-skilled they'll get. Love you, Dad. Let's talk soon. Mallory. Pues parece que esa era... la chica que estaba hablando durante todo el juego. Y es Mallory. Parece que es... bueno, seguimos por donde os había comentado. Y aquí teníamos esto. Que era la zona donde podíamos desbloquear la puerta con el dron.
Voy a intentar hacerlo desde lo más lejos posible. Ya me cazó, es que ya lo sabía yo. Venga, chao, amigo. Yo no quiero saber nada de ti, sinceramente. Nunca me gustaron. Ah, vale, mira dónde estamos. Hemos abierto el atajo a la última parte. Vale, a mí personalmente esos equipos, esos enemigos nunca me gustan, ya lo sabéis. Y aún por encima, si le sumamos un espacio tan, tan, tan pequeño, pues como que no. Vale, vamos a ir a Centromed. No me esperaba yo este atajo, Y hay que ver hacia dónde vamos. Que no tengo ni la más remota idea hacia dónde podemos ir. La verdad sea dicha. Tenemos de chatarra, 33.000. Subimos un nivel de exoesqueleto. Perfecto, y vamos a ver si podemos subir algún nivel de la armadura que llevamos ahora. Hemos conseguido bastantes partes, como podéis ver. Aquí tenemos para crear. Tenemos esta. Que, claro, es la de clase B. Goliath, la pierna de Cancerbero. Solo lo podemos subir a nivel 2. Vale, vamos a ver si podemos mejorar la que llevamos, que es lo más interesante. Mira, podemos mejorar esta al tope, lo cual nos va a subir bien la defensa. Y esta... ¡Ish! Me faltan ahí 5 partes. Mi madre, siguiente nivel, 24.000 de chatarra. Vale, voy a ir a buscar las partes para conseguir mejorar esta también. ¿Y los brazos qué? Los brazos podemos subirlos también, perfecto. Podemos subir los dos además porque tenemos justo 18. Vale, pues subimos esta. Esta también la vamos a poder subir. O sea, vamos a conseguir chatarra, que nos hace falta para subir esta y esta. Y vamos a... Bueno, chatarra igual no me hace falta. Si llevo aquí los implantes, los... Perdón, los consumibles. Vamos a ver. Por lo menos para subir el arma puedo hacerlo ya con estos consumibles. Eso es. Y para subir el brazo creo que también. Sí. Uf, cómo va a ir ahora, mi querido Smirrea Warren, ¿eh? Y tenemos que conseguir 5 hélices neumáticas de MK4. ¿Cómo va ahora la defensa? 117, ojito al dato, ¿eh? ¿Y cuánto pegamos ahora con esta? Ahora vemos el arma que conseguimos. Pegamos 83, muy bueno. Y aquí tenemos el arma del juez MG, esta, que es una pesada y que no nos mola. Vale, pues voy a ir a buscar las partes del cuerpo para mejorar a una de las piernas y ya está. Ya estamos aquí de vuelta, ¿vale? Mirad, tenemos ya, como veis, todo de color rojo. Rojo, que te quiero rojo, ¿vale? Os comento, he estado mejorando todas, absolutamente todas las partes de la armadura de Iron Mouse. Y como veis, ya llevamos una defensa de 121, lo cual no está nada, nada mal. Y he mejorado también el arma, que como veis pega ya 83. Está mejorado al máximo de lo que es las partes de los cuerpos como material necesario para mejorarla, ¿no? Ahora ya nos pide los nanonúcleos. Nanonúcleos de los cuales tenemos únicamente 2, ¿vale? No he podido mejorar nada con los nanonúcleos porque no tenía chatarra suficiente. El que menos me pide eran 19.000 y como veis ahí abajo donde pone OPS pone 16.000 y no podía mejorar nada. Lo próximo que mejoraremos posiblemente va a ser los dos brazos, porque nos dan, cada uno de ellos nos da 4 puntos más de defensa y aparte el brazo derecho nos da un más 10% en pegada. Lo que pasa que nos pide también un solo nanonúcleo, ¿vale? Entonces al pedirnos un solo nanonúcleo podemos mejorar los dos. Para estos también nos piden para las piernas un solo nanonúcleo, pero nos sube solo 3 de defensa. Por lo tanto, este con un más 10 de fuerza, de potencia de pegada, más la defensa más 4, subiremos a más 8 y estaremos en 129. Esta nos da más 3, por lo tanto, tampoco es nada interesante subir la cabeza. Y el cuerpo, pues la verdad que no me he dado cuenta en absoluto de subirlo. Mierda, lo tenemos además en nivel verde. Pues tengo que subir el cuerpo, tío, no me daba cuenta. Y nada, y el arma que nos pide 3 nanonúcleos para la mejora. Vale, estamos aquí en esta parte, ¿vale? Donde están las escaleras y todo esto, ¿vale? Que es donde tenemos que continuar, que tenemos que abrir esta puerta, que es lo que hemos abierto en la zona de la sala de servidores, ¿vale? Ahí está. Y ahora... Hostia, esto es una sala de reuniones. Aparentemente. Sala de juntas, ¿ves? Y está la gente muerta. Cut off their tail with a comb.
Hostia, la peña. I'm sorry it took me so long. There was a problem when I initiated the reboot. The following surge threw me out of the system. Shh. It's all right. I'm here now. I didn't think I'd be able to bring him back. But he proved to be remarkably durable. Unlike the others. What's that? Now then, Mr. Green, I'm right here. Let's see what we can do. No. Just, I'm here now. It's okay. It's okay. Everything's all right. Everything's all right. System. Defibrillator online. Resuscitate. 3, 2, 1, charge. Resuscitate. 3, 2, 1, charge. No. This can't be happening. After everything I did. I saved you. I saved you. Vaya movida, chavales. Launch preparations. Hostia, le dio al OK al final. Nucleus lockdown deactivated. Van a lanzar el rollo de utopía. Attention, UTP-01 confirmed. Utopia personnel, please gather at your designated workplaces and prepare for further instructions. Vale, o sea, vemos aquí la sala de juntas que estaban haciendo el voto para saber qué hacían con lo de Utopía. Vale, si hacían el lanzamiento o no hacían el lanzamiento. Vale, faltaba un voto para que quedara empate. Estaban 4-3, que era el de este hombre, que era Leonard Hayes, que ha muerto. Tenemos aquí a Aaron Freeman, James Fox, ahí tenéis a James Fox. Personal que no se había hablado, Melissa Chávez, Steven Vanderbilt, que eso no sabemos quién es. Este es Howard Bonham, Hinata Ito, Salang Nababi y Tobias Tal. Y supongo que eso pues provocará el lanzamiento de algo que habrá pues dentro de ese tubo, algún rollo. Y aquí tenemos toda la instalación que tienen. Mirad qué pedazo de muro de seguridad tienen todo alrededor. Esto serán pues eso, todas las instalaciones de crío, ¿no? Vale, y ahora tendremos que salir por aquí de nuevo, entiendo. Tendremos que salir de nuevo hacia afuera. Bueno, vamos a salir al exterior, venga. Al exterior de esta sala, a ver qué nos encontramos. Vale, nuevo personal de seguridad que antes no estaba. Muy bien. Por la izquierda es por donde habíamos ido ya. Voy a intentar eliminar este por si acaso me va a tocar luego las pelotas. Que venga por mí. Deberían de ser rápidos. No debería de costarme trabajo matarlos. Porque ahora con la mejora que llevo del arma es bastante, bastante fácil matar enemigos anteriores. Vale. Vale, aquí tenemos. Sí, efectivamente. Vamos a tener que salir por aquella puerta de allí delante, ¿eh? A coger el bastón, el Seru. Vale, nos deshicimos de dos por lo menos. Y ahora que venga. Mierda. Salte. Uf. Mierda. ¿Dónde está tu punto débil, cabronazo? En el cuerpo, joder, menos mal. Hostia, me dio una descarga este hijo de perra. Fuera de aquí. Vale. Ya está. Uf, qué poco me gusta enfrentarme con varios enemigos a la vez, ¿eh? Como siempre os digo, es un puto coñazo. Vale, vamos a llamar la atención de este. Que tiene la cabeza desprotegida, además. Es un mierdecillas, de los del bastón.
Vamos. Bien, alguno más por aquí. Vamos a echar un vistazo, no vaya a ser. Aquí tenemos una nota de audio, antes no estaba. Madre. They're coming for me. The pain is getting worse. I don't know how much longer I can stand it. I can feel how it drains me. Not giving up though. I gotta find her. Maybe she'll help me again. I'm sorry. So sorry. Please. Please don't leave me alone up here. Vale, parece que hemos completado todos los audios de Mallory. Por lo que salió el logro ahí. Supongo que será por eso. Entiendo que habrá que tirar por ahí. Que es el único sitio donde antes lo teníamos cerrado y no había ni siquiera enemigos. Y ahora sí. A ver si conseguimos llamar la atención de uno solo. A ver, poquito a poco. No me deja señalar ninguno todavía. Voy a intentar meterme a la derecha lo máximo posible. Cambia. Joder. Ahí. A ver si viene el solo. Vale. No. Los dos no. Que venga uno solo. Me acribillan. Si vienen los dos juntos, me acribillan. Sinceramente. No. Los dos. Hostia, y este de aquí abajo. Uf, para. Que ahora se quitó la niebla esa que había. Pues voy a pasar. No, se quitó la niebla de abajo. Me cago en la puta. Se quitó la niebla de abajo. Joder, implica que no puedo. Madre mía. Me cago en la puta madre. Al quitarse la niebla de abajo, ahora está este ahí esperándome también. Vale, puedo meterme por aquí. Que tengo a este que antes lo maté. No debería de aparecerme. Vale, en tal caso puedo meterme por abajo. Para no ir por arriba y que me salga el otro de repente, ¿sabéis? ¿No? Bueno, que sea lo que Dios quiera, amigos del metal. A ver si viene el otro, tíos. Está la niebla ahí, para el otro. No. Vale. Me dio bien dado, ¿eh? Vale, este le tiene la niebla aquí. ¿Veis? Aquí está la niebla. Salte. Joder, chaval. No me da tiempo nunca. ¿Desde aquí lo puedo dar? No. Era visto. Salte. Vale. A curarme. Vamos. Uf. Tío, es que cada vez que eso me atiza sin ningún problema, vamos. Ven aquí, amigo. No te pires. No me jodas. Hola, estoy aquí, chicos. Uf, casi. Me arriesgué mucho ahí, ¿eh? Venga, ven. A ver si viene. Queda media vida. Uf. El pesado este. Upa. No vengáis a por mí a ser a loco, cabrones. Bueno, si me vienes tú, sí. Mierda. Joder, odio que se piren así corriendo tan. Uf, quita. Ay, mira que lo estoy haciendo con la hostia de cuidado y me están reventando la salud, tío. Buah, es que no me da tiempo, tío. Uf, me cazó. Y bien cazado. Joder. Qué mal lo estoy haciendo, ¿eh? Fatal.
Venga, hombre, que solo te da ahí un medio toque. Un toque, un toque, un toque, ahora ya mueres. Jódete, mamón. Dios, la Virgen Santa, qué trabajo, ¿eh? Vamos, corre, que me queda bastante energía para que dé una buena hostia el dron. Y ahora que venga este, y a ver si nos abren esa mierda ya. Venga, atrás, eso es. Mierda, no me jodas. Bueno, parece que hemos acabado con ellos. Me costó la vida, ¿eh? Me costó la vida. Mira cuánta chatarra llevo. 75.700. Tuve que hacerlo 4 veces todo el camino. Porque el hijo de perra este, el cancerbero, el último de todos, me mataba siempre, tío. No sé por qué, pero siempre me mataba. Fue un auténtico suplicio, os lo puedo prometer. Voy a ir a por las curas estas que tenemos aquí abajo, que están aquí al lado, que no tardo nada. Para ir con todo, porque al final, pues al luchar aquí había tantísimos drones, tantísimos enemigos, había 5 enemigos, más unos 4 drones, más los que me fui encontrando todo por el camino. Y hombre, pues al final gasté 6 inyecciones vitales, aunque bueno, tengo las 3 todavía, las que me recuperan 300 de vida, pero sí, al final me tocó gastar bastante. El problema que tenemos con este tipo de casos es que yo generalmente nunca paro de grabar, siempre sigo grabando porque no es la primera vez que paro de grabar, paso a la movida y de repente veo que sigo avanzando y no lo puse a grabar porque soy medio retrasado. Entonces, bueno, pues no sé cuánto va a salir el capítulo, ¿vale? No sé, de hecho yo creo que no voy a tardar mucho en cortarlo ya, pero bueno, vamos a ver primero qué es lo que nos queda por aquí para adelante y a ver si no me emociono. Espero que no haya ninguna liada. Este ascensor es de los jefes, ¿eh? Creo que nos quedará como una hora de juego, aproximadamente, no creo que más, ¿eh? No creo que nos quede mucho más ya. Estamos yendo ya al núcleo, ¿veis? Esto es la parte final, entiendo que la única parte que nos queda por ir, de hecho, porque todo lo demás ya está inspeccionado. Y en la parte esta del núcleo entiendo que nos encontraremos con el jefe final, con el boss final, que entiendo que va a ser... ¡Oh! Centromed directamente. Sí, cuando sale esta musiquita es que estamos en el Centromed directamente. Launchpad 01. Núcleo. Plataforma de lanzamiento 01. Nivel 80. Vale, por ahí tenemos rollos, por aquí estará Centromed, ¿habrá algo? No, está todo reventado, amigos. Eso es, pues tenemos que tirar por aquí. Vale, ascensor. Project Resolve and Creo will change everything. Planta 1, cara. We are looking at a new dawn for mankind. Look at us. Look at us as a species. We deserve to exist. There are no gods but the ones we make, and they were always made in our image. We are artists, engineers, writers, poets, musicians, scientists, geniuses. Every single one of us has that spark. The mistake we made, and yes, we made mistakes. That's another beautiful facet of being human, and being big enough to admit it is another. Eso es una gran verdad. The big mistake we made was thinking we were masters of our domain rather than a partner. No, not even that. Not even that. She's called Mother Earth for a reason. No one else has nurtured us, provided for us, kept us safe, but we cast her aside. Arrogant, smug in our superiority, our technology. Well, the one good thing about our science is that with a lot of hard work, and it's going to take all of us, we've got a chance to turn things around now.
Don't you want to wake up to a brighter future? I know I do. Wealth is worthless when people are hungry, sick, and the planet is dying outside your window. I get it. I finally get it. That's why I decided to make a difference. Y se suicidó. We can all make a difference. We just have to want to do it. It's exciting, right? We're at the gateway to a new frontier here. Project Resolve and Creo will change everything. We're looking at a new dawn for mankind. Look at us. Look at us as a species. We deserve to exist. There are no gods, but the ones we make, and they were always made. Este tío tenía una letanía que, vamos, que lo único que hacía era comer la olla a la gente. Ya me rayó hasta lo que está contando. Attention all personnel. T-9 hold is now in effect. Awaiting status. Bueno, gente, estamos entrando. Ahí tenéis el boss final, seguro. Estamos entrando en una zona importante. Estamos entrando en la zona aparentemente del final. Aquí tenemos el cohete, ¿no? Que estaba en la maqueta, en ese holograma. Que os dije yo que saldría por la torre. Ya estamos en dicha torre. Y creo que de aquí en adelante va a llegar lo que es el desenlace final del juego. Y creo que eso es mejor vivirlo en un próximo capítulo, ¿vale? Entonces, como os he dicho antes, poco más íbamos a grabar, lo vamos a dejar aquí. No sé cuánto va a salir el capítulo, espero que salga más o menos de media horita, como habitualmente están siendo, aunque los últimos fueron un pelín más largos. Y espero que, bueno, pues podamos verlo y disfrutarlo siempre con vosotros, ¿no? Y nada más, gente, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme vuestro like, vuestro comentario. Y si no lo habéis hecho y os apetece, podéis suscribiros al canal, que como bien sabéis es gratis y no cuesta nada. Muchas gracias a todos y saludos, rockeros. Chao.